Bien, entonces, Chiluisa es la tercera, la cuarta vez que le digo que por favor la cámara. ¿Sí está ahí, Chiluisa? Chiluisa. Pues eso, ya va un momento, espere. Chiluisa. No está Chiluisa, ok. Ya no es culpa, no puedo tenerla aquí, entonces está así. Entonces, comenzamos con la oración de la mañana. Pues aquí. Vale. En el caso de los estudiantes que tienen cámara mal posicionada, de nada sirve. En el caso de Carlos Montes, gracias, gracias. Se le agradece infinitamente que tenga la cámara bien posicionada. Okay. No sé qué pasa. Sí, ven, no se pueden ver a la pantalla, ¿no? Oración de la mañana, ¿no? Sí, confírmeme, por favor. Sí, Ya, sí perfecto. profe. Sí, siento que. Bueno. Entonces, oración de la mañana. Motivo la oración para que este año seamos mejores personas y hagamos siempre el bien sin interés egoísta, para que el mundo y nuestro país crezca el bien y la paz. Ayudar a los demás. Ese es el tema del día de hoy, así que. Estamos. I remember when we were having our time. Couldn't catch a break. Nothing went right. I remember when we were having our time. Couldn't catch a break. Nothing went right. Kept losing my way. Mountains to climb. Still I found out that you've got to look inside. Where will we be when it's all said and done? Hate and fear stand no chance to love. Don't lose faith in the face of the rest. When this storm clears, we'll be all that's left. Entonces, como decía el video, intentemos ayudar a los demás. Sí, olvídate un poco de ti mismo y piensa en los demás. En pocas palabras, está encerrado el mayor secreto de la felicidad. Cuando nos preocupamos demasiado de nosotros, nuestros problemas crecen desmesuradamente. Pero cuando nos olvidamos un poco de nosotros para cuidar de nuestro prójimo, olvidamos de nuestro problema que se van resolviendo solo. Entonces, olvídate de ti mismo y piensa en los demás. Te hará feliz. ¿Okay? Ese sería el día de hoy. Olvídate de ti mismo y piensa en los demás y encontrarás la felicidad. Termino con una oración. Señor, gracias, gracias por este momento. Gracias, Señor. Queremos pedirte para que nos des sabiduría, inteligencia y más que todo salga bien el día de hoy y poder también, Señor, ayudar a los demás con el corazón.
humilde Padre de cada uno de nosotros, también las personas que están a nuestro alrededor, para que también puedan estar ayudándonos a nosotros y poder ser mejores personas cada uno de nosotros en este año 2022. Gracias, en nombre de Jesús, bendice esta clase, bendice a las personas que están aquí y que todo lo que se diga sea con tu permiso, Padre. Gracias, te amo, amén. Bueno, vamos ahora sí rápidamente con... Es que no sé, siento que... No sé si es de Zoom, pero... A ver, déjeme trío. Sí, sí, ven eso, sí. Sí, también esto. Geometría, sí. Sí, no, confirme, por favor. Sí, bien. Entonces, me había dicho que esta sería nuestra primera clase. Confírmeme si que es así. La primera clase es geometría. Es decir, esto no hemos visto para nada. No, sí. Confirme, por favor. No, para nada, no. No, profe. Posición relativa de vectores. Posición relativa de vectores, ¿qué es la posición relativa de vectores? Antes de entrar a aquello, déjeme decir que tengo aquí abierto ese, creo que no tengo abierto eso. Déjeme. A ver. Entonces, la pregunta sencilla que hago. Un vector. ¿Cómo identificamos qué es un vector? O hago la pregunta. Entre los dos planos cartesianos que voy a dibujar, sería un plano cartesiano, sería otro plano cartesiano. Esto sería, a ver, un gráfico. Y esto sería otro gráfico. Pregunto, ¿cuál de los dos es un vector? ¿Y por qué? El primero. ¿Por qué el primero es un vector? Porque está trazando, o sea, de un punto a otro, tiene una dirección solamente. Tiene solamente una dirección. Muy bien, Ayala. ¿Alguien más? ¿La segunda? ¿Qué es la segunda? La distancia entre dos puntos, yo pienso. Distancia entre dos puntos, no es distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos debió ser, qué sé yo, no sé, si yo tengo algo así. Sí que tengo, qué sé yo, distancia entre dos puntos debió ser, no sé, supongamos que de este punto marcado a este punto marcado. Esto es distancia entre dos puntos, supongamos. Aquí sí distancia entre dos puntos. ¿Esto qué debería ser? ¿Podría ser un vector AB? No, es decir, dos vectores. No dos vectores. Primero, bueno. Fue esa ayer. ¿Hay más? ¿No? ¿O nadie? ¿Qué es esto? La parte derecha, ¿qué es este gráfico? ¿O qué está aquí? ¿Nadie? Conste, cero. Y siempre responsabiliza bastante sus participaciones. Va, que acomódeme la cámara, por el amor de Dios. Gracias, va. Monte, lo mismo. No veo que esté prestando atención a clase. Veo que solamente tengo un cabello por ahí. Montes, acomódeme la cámara, por favor, Montes. Dayana Montes. ¿Sí me escuchó Dayana Montes? Dayana Montes, no hay, un dispositivo que está aquí, lo voy a sacar, entonces no hay, no existe aquí. Bueno, entonces hay un dispositivo que voy a sacar que es Dayana Montes porque no me contesta. Bien, esto, la parte derecha, es una función. ¿Qué tipo de función es la que está aquí? ¿Cómo se llama esta función? ¿Tampoco? No, tampoco. ¿Qué función es esta?
No, nada. Una ¿Y función ustedes linda. vieron ese tema en los parciales anteriores? ¿Ustedes vieron? ¿Qué función es? Perdón, ¿alguien dijo algo? Una función lineal. No es función lineal. Creciente. Tampoco ¿Puedes repetir? ¿Funciona qué? Afín. Por ahí le dijeron. San Ginés. ¿Por qué es una función afín San Ginés? Porque no pasa por el cero. No pasa por el punto de origen. Muy bien, San Ginés. Okay. Mira, usted debería haber visto esto. Función lineal es cuadrática. Función. Pero parece que se han olvidado o no le dieron. Entonces, ¿qué es la diferencia entre un vector y una función lineal? O una función afín. ¿Qué es la diferencia entre estas dos? ¿Qué es la diferencia? Chicos, son preguntas básicas que se pueden ver, que ustedes simplemente tienen que opinar. ¿Cuál es la dirección del vector? La dirección. ¿Qué pasa con la dirección? Profe, podría ser de que la función lineal sí pasa por el cero y la función afín no pasa por el cero. Sí, perfecto. Pero estoy preguntando el vector. ¿Cuál es la diferencia entre vector y una función? No estoy preguntando entre funciones afín y función lineal. El tema del día de hoy es vector, no son funciones. Pregunto. ¿Qué diferencia tiene el vector con la función? Que consta de un sentido doble, por así decirlo. Sentido doble, no. Chicos, es que eso yo pienso que usted está buscando en internet. En internet no va a encontrar nada. Miren usted y opinen, razonen. Ahí está toda la gráfica. ¿Qué diferencia tiene la primera con la segunda? Profe, que la primera podría ser la dirección. Un vector, un punto. O el espacio, tal vez. Va por ahí, un vector o punto. Bravo, va por ahí. Bravo, ¿me dijo algo? ¿No, puede bravo? Ser por la dirección o el punto al que se dirige. Ya, ahí van dos partes. Falta algo. No. La función, ¿qué significa una función? Una función significa que es constante. Sí, ¿esto qué me dice? Esto me dice que es, va para acá y esto sigue bajando. ¿El vector va a bajar? No. No. Incluso, ¿va a subir el vector? No. Solamente llega hasta aquí. En otras palabras, el vector, ¿qué pasaría si yo digo cuál es la distancia del vector? ¿Cómo se llama eso? La distancia del vector, ¿cómo se llama? La distancia entre dos puntos. No, la distancia del vector. Módulo. El módulo, módulo. ¿Cuáles son las tres partes del vector? Módulo, sentido y dirección. Módulo, sentido y dirección. Esas son las tres partes del vector. Módulo, sentido y dirección. Si que yo hablo del módulo, hablo de la distancia del vector. Si que yo hablo de la dirección, ¿qué estoy hablando? El sentido del vector. No. El ángulo. Es hacia dónde va el ángulo. Es el ángulo. El nivel de inclinación del vector. Esto es. 45 grados, 30 grados, 40 grados. Esto estoy hablando de dirección. ¿Y sentido? Donde va dirigida la flecha. ¿Dónde va dirigida? Aquí está. Esas son las tres partes. Esto, lastimosamente, no tiene ninguna de las tres partes. No tiene nada de eso. Nada. Profesor, aquí señala. No. Esto es creciente. Esto que me dice que hasta aquí llegó y que la fuerza sigue para arriba. Sí, que yo estoy apuntando para arriba, pero este cambio de función, este es constante, no tiene nada que ver. El módulo, no hay. No podemos calcular que esta función mide aquí 5 centímetros. No, imposible. Esto no tiene nada. Incluso el ángulo de esto que se la conoce como pendiente, nada que ver. Que no tiene nada que ver. Ok, cuidado con eso. ¿Okay? Entonces, en el caso de las funciones, son infinitas. El vector es un segmento, algo pequeño. Es decir, si yo digo que esto lo moví hasta acá, esto es un vector. Esto también, esto es un vector. Son vectores, algo pequeño. Existe incluso hasta desplazamiento.
¿ok? De que nosotros ya hemos visto eso, incluso el parcial anterior. Así que vamos acá a recordar cada uno de esos. Entonces, esto es un vector. Y nosotros, para encontrar la posición relativa de vectores, se trata con dos vectores. Dos vectores. ¿Qué nosotros ya sabemos? Bueno, esto se llama equipolente, que no le voy a enseñar eso. Equipolente simplemente cuando se unen esto. Ah, otra cosa más, que es importante. Aparte de tener tres partes, que es módulo, sentido y dirección, tiene otra parte más, que se llama esto. Donde comienza el vector, ¿cómo se llama ese punto? Donde comienza el vector. Tiene un nombre. Y donde termina el vector, ¿cuál es, cómo se llama ese punto? Chicos, ni googleando, eso es googleando, eso es googleando, los puntos de vector. Bajaña, yo te veo muy sonriente, Bajaña, y siento que estás con el celular, Bajaña. Por el amor de Dios, prestemos atención. Gracias, dejemos el celular, dejemos los memes, dejemos los videos, o la serie que esté viendo en el celular, un lado. ¿Cómo se llaman los puntos de vector? Punto de aplicación. Inicia, punto exacto, de origen, exacto. Y la de, que termina el extremo. Perfecto, muy bien. Punto de origen o punto de inicio y punto extremo. Muy bien, Vargas. ¿Eso es nada más? Esto nada más. Entonces, si yo digo, no sé, voy a llamar aquí una C y una D. Pregunto, ¿cuál es mi punto extremo aquí? ¿El C o el D? La D. La D. ¿Mi punto de inicio? La C. La C. Eso es todo. Eso es todo. Nada más. Eso es todo. ¿Ok? Esos son puntos. Pregunto. Así que yo digo, esto es un punto. Y así ya es vector. Por si acaso. Eso ya hemos, ya sabemos, ¿no? Entonces, ahora, como ya sabemos eso, antes que se me olvide. Sigamos. Ay, no sé qué le pasa a Zoom. Creo que se resintió conmigo. Bueno, vamos a entender esto. Pregunto aquí, ¿cuál es mi punto de inicio? El A. El A. ¿Cuánto vale A? -4,4. Perfecto. Ese es mi punto de inicio. Mi punto extremo, ¿cuánto vale mi punto extremo? 3,6. Esos son puntos. Son puntos, son puntos. Así que yo pregunto, ¿cuál es el vector aquí? ¿Cómo se encuentra el vector? Si yo, eso es mi punto. Yo quiero encontrar ahora mi vector. Si que digo este es vector A, ¿cuánto vale el vector A? ¿Cómo yo encuentro esto? ¿Dónde el módulo? No. Mi vector A. Esos son puntos, no eso es vector. ¿Cómo encontrábamos el vector? Eso lo vimos en el parcial anterior. ¿Qué se resta? Ella. ¿Quién me está hablando? Vino esa, ¿no? Vino esa. Ya. Se resta. Vamos restando. ¿Qué restaría usted? En el caso de las X, ¿qué número para qué número restaría? 3 menos 4. 3 menos 4. ¿Y cuánto me quedaría eso en X? Siete. Y en el caso de Y, ¿qué número resta? 6 menos 4. ¿Cuánto me queda? 2. Perfecto. Lo importante que quiero que usted entienda, que yo que tengo que restar es el B. El B, ¿qué es el B aquí? ¿El B qué es? ¿Inicio o extremo? Extremo. Y usted restaron el B con el A, o en otras palabras, usted restaron el extremo menos el inicio. Extremo menos inicio. Grábense en eso. Extremo menos inicio, porque eso es importante para entender eso. Extremo menos inicio. Extremo menos inicio, extremo menos inicio, extremo menos inicio. ¿Ok? Y así lo que usted restaron. Entonces, el extremo que es 3 menos menos 4. El 6 menos 4. Entonces, esto me quedaría 7,2. Y como yo sé. Está bien, sencillo, sencillísimo. Primero, yo comienzo con mi inicio, desde aquí. Aquí es mi inicio. Yo me voy a mover y de ley tengo que llegar acá. Entonces, en el caso de la X se dice derecha o izquierda. Pregunto,
aquí, del inicio, ¿para dónde me tengo que mover en el caso de las X? X me dice cuánto vale X. En este aquí. Siete. Siete. Siete, entonces me muevo para arriba, para derecha, para la, a, arriba, izquierda. ¿Por dónde me movería? A la derecha. Derecha, entonces, ¿cuántas veces? Siete. Entonces cuento. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ok? De ahí, ¿para dónde me tengo que mover? Y, dos. Y, dos. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Arriba. Arriba. Entonces se dan cuenta, 1 y 2. Automáticamente llega al vector. Entonces comprobamos que está correcto. En todo sentido está correcto. Cuidado con eso. Y así sería todo. ¿Ok? Bien, veo que se va a acabar el tiempo. Nos volvemos a conectar y veo si que tienen alguna pregunta para seguir trabajando con este tema. Que nos vamos a conectar con el mismo link.